Hola, ¿cómo estás? Un gusto reencontrarnos en esta nueva edición de Pulo Económico, el programa sobre seguros, economía y tecnología. El programa que vos ves desde hace muchos años. Estamos muy contentos porque llegamos a nuestros 20 años de emisiones. Ininterrumpidas en el aire. Así que felices de compartirlo siempre con vos. Ahora te voy a presentar a nuestro invitado, Martín Feix, que es jefe de marketing, comunicación y atención al cliente del grupo asegurador La Segunda. Muchas gracias, Martín, por estar acá. Un placer. Bueno, no, muchas gracias a vos, Gabriela, por la invitación, a todo el equipo y felicitaciones por estos 20 años. Muchas gracias. Un en orgullo hemos... poder estar en esta ocasión. En esta ocasión y además porque bueno, hemos seguido el acompañamiento de la segunda durante todos estos años. Estábamos bueno. hablando un poco de antes eh, del, de empezar a, a grabar sobre la relación que siempre hemos tenido con la segunda y, y Hugo Talones ha participado acá, en los en, 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 que fue quien hizo es en mi opinión la segunda que tenemos hoy en, en el mercado no sin, como sin un, que una sí. persona que sabía mucho un hermoso recuerdo un hermoso recuerdo, recuerdo. Eh, les cuento a todos que la segunda uh, seguros presenta su nueva marca eh, el Grupo Asegurador La Segunda está conformado, entre otras empresas, por la Segunda Cooperativa de Seguros, la Segunda RT, la Segunda Retiro y la Segunda Personas. Eh, inició sus operaciones en 1933, es decir, que el año que viene van a cumplir 90 años. Wow. Ya nos estamos preparando. Digamos, este, este programa lo vamos a estar repitiendo, así que seguramente ya estamos en el año de los 90 años. Bueno, Se están preparando. Y si ¿no? querés aprovechamos y te doy algunas primicias de los festejos. Dale, buenísimo, me encantó. Bueno, hoy eh, el grupo asegurador La Segunda es uno de los mayores grupos aseguradores del país, eh, con un fuerte crecimiento en los últimos 10 años. Martín, un placer, la verdad que estés acá. Así que ya bueno, contame, ya me, me, te, muchas cosas. En realidad, después sí. vamos a los festejos por los 90 sí, años, pero te convocábamos por el cambio de marca, que la verdad que me encantó. Quedó muy bueno. bien. Contame un poco cómo fue, eh, digamos, cómo fue el cambio, cómo fue eh, pro el proceso esto de rebranding, qué buscó. Sí. Bueno, sí, la verdad que eso fue un proceso muy lindo, muy lindo desde todo punto de vista, muy enriquecedor para nosotros, muy, muy enriquecedor para el equipo de trabajo y para, para la segunda, como, como equipo de todos los que lo integramos, ¿no? Porque esto es, estos procesos complejos donde vos. Eh, tenés que rediseñar tu imagen manteniendo tu identidad son, son bastante difíciles, son largos y necesitan como, condice, como condición sine qua non la alineación de toda la organización de Totalmente. manera desde arriba hacia los distintos estratos y de manera transversal también uh -huh. así que fue una linda experiencia para toda la segunda eh, es un orgullo haber podido participar un privilegio realmente haber podido participar de este proceso de este proceso histórico. Eh, a veces nosotros cuando celebrábamos con el equipo decíamos, bueno, la verdad que todavía lo estamos atravesando y, y lo estamos viviendo como algo, sin exagerar, épico, porque eh, nuestra marca era muy fuerte, ya tenía 20 años nuestra, nuestra imagen anterior, representó mucho, eh, representó lo que era nuestro eslogan anterior, ¿no? una manera de vivir. La segunda fue y es, creo, como, como organización y trascendiendo su actividad económica. Una manera de vivir de los que, estamos, de los que formamos parte de, de ella. Así que, por eso te digo, fue algo fundamental. Y desde ya, tra poder trabajar al lado de Lorenzo Shakespeare y su equipo, con esa consultora tan maravillosa desde el punto de vista no solo profesional, sino también humano, eh, fue un aprendizaje enorme para nosotros. Entonces, ¿quiénes trabajaron con él y después con Ian Rabican? Eso, Exactamente. según la gacetilla. ¿eh? Todo, claro, todo lo que es el, el rebranding, el rediseño, sí. el re la reingeniería de nuestra imagen este, con la que buscamos representar, ¿no? La evolución de la segunda, ¿sí? su, su evolución en términos de mantener esos valores que, que nos trajeron hasta acá, Ajá. que son los valores del cumplimiento, de la seriedad, de la solidez, y empezar ya. A, a combinarlos en la realidad con los atributos que hoy demanda el mercado los atributos de la velocidad sí. de la agilidad de que sea todo a medida de las segmentaciones etcétera etcétera eh, fue, fue, fue lo que buscamos un poco bueno, un poco no fue lo que buscamos realmente con esto eh, y, y los que trabajamos fue con Shakespeare y también como decís con Yang en Rubikam que es la agencia con la cual estamos diseñando ya la, la, la gran campaña de lanzamiento. Nosotros Ajá. dentro de la planificación del despliegue sí. estamos cumpliendo determinados hitos, todavía no salimos con una campaña masiva en grandes medios de comunicación, eso va a ser a partir de abril y también al igual que con Shakespeare, con Jan, con, con Santiago Oliveira, Cheche y, y todo su equipo está haciendo una experiencia. Hermosa Fantástica, poder llevar ¿no? esto adelante. Sí. Sí, que la verdad debe ser hermoso. Hermoso. De sí, y también, son, grandes, son grandes del mundo publicitario. Sí, sí, sí. Y también, nobleza obliga, tengo que hacer mención a, a una agencia que nos ha acompañado siempre, que es Moreno Condis Producciones, y a uh -huh. COCO, que es nuestra agencia eh, actual, uh -huh. que nos han ayudado muchísimo también en este proceso. Es un, es un gran equipo, es complejo trabajar coordinado, pero al mismo tiempo eh, aprendemos algo nuevo. Todos los días. Todos los días. Así que bueno, y, y todo este lanzamiento que van a hacer en 2023, eh, lo, digamos, lo van a unir con lo del de lanzamiento del festejo, digamos, de los 90 años. Y después te sumo a otra cosa más sí. que era la, la pregunta, porque ustedes siempre han tenido como un lazo muy fuerte con el exjugador de básquet, un grande, 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 eh, Manu Shinobili. Bueno, ¿qué es la imagen de la totalmente. segunda? Eso, digamos, ¿va a seguir apoyándolos como una estrategia de fortalecimiento de marca o no? Sí, totalmente. acabamos Muy sigue. recientemente acabamos de cerrar este, la continuidad del contrato con Manu, lo cual a nosotros ah, poder seguir... Eh, siendo acompañados por él, y que él siga eligiendo eh, mientras su figura crece, porque viste que Manu es dejó de jugar y sigue creciendo, sigue sí. brillando, se sigue iluminando, sigue desplegando alas. Tal Entró cual. al Salón de la Fama, hoy, hoy él cumple un rol muy interesante. Martín, eh, te corto porque nos vamos sí. a un corte. Y seguimos charlando a la vuelta porque la verdad tienen una noticia <laughs> atrás de la otra. Vale. Ya volvemos, no te vayas. <laughs> En San Cristóbal Seguros nos une una nueva imagen y también nos une el propósito de impulsar tu tranquilidad y bienestar. Continuamos en Pueblo Económico, estamos charlando con Martín Feis, que es jefe de marketing, comunicación y atención al cliente del Grupo Asegurador, la segunda, y nos estábamos hablando del nuevo cambio de marca que están haciendo, que está haciendo todo el grupo asegurador en un año. Para lanzarlo en 2023, que están cumpliendo 90 años de operaciones, y además que hicieron una, eh, otra vez firmaron contrato con Manu Ginóbili, un grande, un grande argentino, un gran del básquet y una gran persona. Y vos me estabas contando en el corte, me estabas contando sí. muchas anécdotas. Dale, contanos. Sí, sí, la verdad, como te decía, es, es un orgullo y un privilegio que Manu siga eligiendo este, querer acompañarnos. Eh, nosotros. Eh, su familia históricamente es asegurada de, de la segunda allá en Bahía Blanca y, y la verdad que desde el principio, y por suerte lo fuimos confirmando los tras año, hay una, una coincidencia de valores uh -huh. eh, que vemos que es una figura que, con la cual nos podemos representar tal, sí. tal cual somos. ¿no? Y la verdad que él me permite una inferencia, no creo que, que se enoje, porque la verdad que es, es una persona eh, tan humilde. ¿Viste cuando sí, dicen ¿no? la humildad de los grandes, que parece a veces un dicho medio trillado? Bueno, en este caso... Es, un, sí. es una realidad total es una persona eh, súper humilde amable afable que saluda del, del primero al último siempre y bueno justo en, en la grabación anterior cuando estuvimos eh, tuvimos un hecho un poco gracioso pero que lo pinta mano de cuerpo entero por, por una él. la verdad por una malinterpretación en las comunicaciones sí. él llegó solito en su camioneta a nuestro edificio nuevo allá en la autopista sí este la segunda inauguró un edificio sustentable, sí. increíble, estuve este año y la verdad es digno de, de recorrer. Es el... una gran, digamos, se ve desde la Ruta 9, es una sí, mole. Hermoso y... y hermoso tenemos... edificio. Bueno, entonces llega ahí solo. Sí. Perdón, tenemos el orgullo, es el segundo edificio más sustentable del país. Ajá. Certificó normas lead Platinum, que son normas de sustentabilidad este, relacionadas con el uso y de las energías muy, muy, muy exigentes. Bueno, sí. llegó Manu. Y tenía una remera verde. Ah. Y tenía que filmar ah, con el croma verde atrás. Claro. Con el no. claro. Es que para con que la no green screen claro. atrás. ¿Qué hacemos? Y no tenía otra cosa. porque qué él viene así? Ya pasó claro. y es una chapa, son otras veces. Es, grande. Persona... No, no, no había es nada... Alto. Es muy alto. Es muy alto. Es flaquito. Ah, está no, al... flaquito. Es alto. Pero sí, nadie flaquito. le podía prestar nada. Justo en el equipo de producción sí. de, de, de la agencia Coco, que lo estaba haciendo con nosotros, eh, hay, hay un. Uno de los chicos, uno de los que, que dirige la cosa ahí, que encima es fanático de Manu, y es muy grandote también, sí. este, un poco más ancho, no tan alto que, como Manu, pero, pero grandote. Y Manu mismo le dijo, este, préstame la remera él tiene una remera roja y dice, préstame la remera, así que él se sacó la remera con la que venía trabajando desde las 9 de la mañana y ya eran las dos de la tarde. Este, Manu se puso esa remera, este, le dio esa? su remera verde. Sí. Y sin ningún problema, realmente. Es la imagen eh, esta que el, del, del comercial, digamos, de, del aviso, de la sí, gráfica sí, 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 que sí, tiene sí, la remera ve, roja. Se ve con una remera es roja, la, esa, esa es la, la remera de Mariano. Mariano, este, que trabaja con el com, con que, con, con, que trabaja con la agencia. Este, ver, bueno. Y la verdad que, que siempre así. Siempre Qué así. Este, y también. Bueno, son valores muy del básquet, ¿no? Sí, el básquet. El básquet maneja sí, 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 valores, sí. a lo mejor los podemos ver, a lo mejor qué sé yo en este equipo que está jugando, eh, disputando el mundial. Sí. Pero, pero son muy arraigados en el básquet, en mi conocimiento. De sí, que totalmente. Tengo. El básquet es un deporte que tiene amplios valores, la generación dorada puso esos valores arriba, la verdad que escuchar a cualquiera, a sí. Manu a Escola a Oberto, a Noción, y con quien sí. también tenemos una muy linda relación, es un genio. Lo escuchás hablar sí. y tienen sí. una sabiduría tremenda. Y, así que bueno, ahí Manu representó mm. realmente lo que lo que lo que es bueno y otra cosa que lo pinta realmente de cuerpo entero en los Spurs, eso que me habías contado ah, en el corte lo, sí. lo pinta de cuerpo entero a Manu que hoy su, su rol es Spurs es una especie de consejero que trabaja con el equipo de profesionales Ajá. que los chicos que sí. vienen del básquet universitario pasan al profesionalismo en la NBA sí, ¿sí? él ayuda en ese tránsito ah, eh, mirá. Ese proceso, porque el básquet eh, en Estados Unidos es muy similar a lo que es el fútbol acá. Es un deporte claro. muy federal, sí. muy popular. Vienen chicos de todos los estratos sociales y los Spurs, con, con Manu ahí, uh -huh. este, dentro de ese equipo, sí. acompañan a sí. los chicos en ese, en ese tránsito del universitario al profesionalismo. Así que fantástico, una, fantástico. Bueno, contame hermosa. un poco de los 90 años que, que están organizando. Bueno. Si querés anticiparme algo, sí, o si no, sí, sí, seguimos sí, hablando de Sí, por del, supuesto. La verdad que este, de, otras, este, de otras áreas, el, pero tienen tantas fue un noticias. Súper intenso. Sí. Y el 2023 va a ser más. Más. <laughs> sí. Nada, no, la, la planificación sí. es. Eh, en abril ya, como te contaba, arrancar con la campaña fuerte este, para presentar el rebranding a niveles masivos, uh -huh. sí, y darle de una manera con, con mucha potencia hasta junio y ya en julio hacer este, sinergizar el rebranding con, con nuestros 90 años, ¿no? Ah, perfecto. Y construir. Eh, una imagen que a nosotros nos interesa mucho, yo te la decía al principio, que es una empresa de 90 años, pero que está vital. Tal ¿sí? lo, lo que muestra la nueva marca, que está vital, que es fluida, que está fresca, que, que se propone ser ágil, que se propone seguir dando este, soluciones a medida, no solamente para los clientes, sí pero también para los productores, Ajá. que son, por supuesto, desde ya nuestros grandes aliados estratégicos. Claro. Y los que llevan a los que son el motor de nuestro modelo de negocios, que se basa en vínculos este, comerciales. Y sinceramente, no, no discursivamente te lo digo, y vínculos afectivos muy fuertes con los productores. Así que, vamos doy fe de eso, doy, doy, doy fe, digamos, la, de la sí. relación que tiene la, la red comercial, eh, digamos, con, con redes de productores y sí. productores que, que son de años, de años, Totalmente. de años y forman parte de la empresa, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, fantástico. Así que será un año eh, con muchos desafíos. Un año intenso. Vamos, Los 90 años los vamos a centrar en la cultura, en la promoción cultural, con grandes figuras de, de la música. Así que bueno, no quiero, quiero contarte en general, no quiero spoilear, pero no, no, viene, no, por, no ahí. Por, viene por ahí. Vos sabés que están acá, los lo, lo venís a contar. Bueno, cuando puedas dale. Eh, contar algo. Nos vamos a otro corte y seguimos dale. charlando. vemos. la laguna, amor. Porque... Este soy yo, un productor de seguros de La Equitativa, y me gusta levantarme seis y media en punto. El agua ni muy fría ni muy caliente. Mi desayuno, lo mismo de leche que de café. Y las cosas bien equilibradas. Porque en la Equitativa Seguros somos así, nos esforzamos para ofrecerte el balance perfecto, más de 120 años de trayectoria y la ventaja de contar con un productor equitativo siempre a mano, para resolver lo que necesitas, como yo. La Equitativa, nosotros, nuestros productores y vos. Así nació mi confianza en la nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en la nueva mi padre, su comercio también asegurado en la nueva. Yo también confío en la nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años, más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina, incondicional, siempre. Continuamos en Pulitconómico. Económico. Antes de continuar la entrevista, quería contarte que en Madero Walk tuvo lugar el primer encuentro de seguros organizados por RISCO, un broker de gestión compartida destinado a empresas B2B y al mundo corporativo. Los disertantes de diferentes empresas sentaron las bases para debatir en distintos paneles sobre ciberseguridad, sobre cómo afecta la inflación en los seguros y la protección de la salud del capital humano. El evento estuvo a cargo de Risco, el broker de seguros corporativos del Grupo Clarín, quien fue el host de la jornada. Muy bien, bueno, hecha esta, esta noticia, ahora les quería... Continuamos hablando con Martín Fey, que es el jefe de comunicación, de marketing, comunicación atención al cliente del grupo asegurador. La segunda tiene un cargo tan largo que me, 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 me mezclan las partes de, de las áreas que, que estás coordinando. Demasiado Martín. largo, no Nosotros también se nos mezclan. <laughs> bueno, pero bueno, pero todas tareas súper sí. interesantes. Eh, me interesa, eh, Martín, que charlemos un poco. Después te voy a hacer una pregunta sobre, más puntualmente sobre marketing, pero quería hablar antes de que nos quedemos sin tiempo. Sobre la, el, la segunda, tiene una política muy activa de sustentabilidad. Eh, desde allí nos está acompañando en FEMS, en el Foro Ejecutivo de Mujeres sí. en Seguros, del que soy directora, y desde su nacimiento está en. en eh, la segunda nos acompaña desde hace ya, eh, van a ser cinco años en este 2023. El propósito de FEMS eh, es promover la igualdad de oportunidades con la visión, esto lo, se los cuento siempre, con la visión de incrementar la participación de las mujeres en posiciones de liderazgo. Eh, y la segunda viene trabajando en la temática desde el Departamento de Sustentabilidad y RCE con eh, Grisel y con Vicky que están llevando la bandera de, de generar cambios, concientizar. Eh, contame un poco cómo están acompañando marketing cómo, desde tu área, cómo se acompaña toda esta movida. Sí, bien. Bueno, primero la verdad que las chicas y todo su equipo están llevando adelante una gestión impresionante eh, que generando un cambio fundamental y, y súper importante para nosotros, ¿no? eh, Nosotros desde marketing, bueno, primero lo que hacemos es Apoyar ¿sí? fuertemente desde la difusión y la promoción las actividades que lleva adelante FEMS por intermedio de la, de la Oficina de Gestión Estratégica Sustentable. Uh -huh. Y sobre todo, eh, mirá, no, no, yo siempre les digo al equipo, eh, es predicar con el ejemplo, es predicar con el ejemplo. Y te pones a pensar y vos decís, bueno, ahora hace poquito terminó el mandato de la primera presidenta mujer del Consejo de Administración de la Segunda, que no casualidad fue la presidencia más larga que tuvo el grupo asegurador. Uh -huh. Al mismo tiempo, hay mujeres en, en cargos estratégicos este, de alta relevancia y alto impacto. Dirección de finanzas, gerencia de recursos humanos. El equipo de, de recursos humanos, sí. el equipo de liderazgo de recursos humanos, es 90%, 90 este, femenino y bien merecido porque la verdad que trabajan uh -huh. este, espectacular. Gerencia de control interno. Eh, Toda una serie, como te decía, de áreas estratégicas, sí. hoy en día han incorporado mujeres en, lo, en los cargos de liderazgo. En marketing mismo, para mí, es. Este, a ver, me, me, me enorgullece cómo trabajan las chicas y que hoy tenemos repartido 50% y 50% el liderazgo uh -huh. ¿sí? del equipo en mujeres y, y en hombres. Y vale. La verdad que, que eso ha sido. Eh, es, es la muestra del avance, ¿no? Es la sí. muestra del avance. Y, y del poder de empezar a arrollador generar cambios, ¿no? del cambio y, y de un cambio genuino no solamente cumplir sí. con que haya mujeres son mujeres sumamente capaces totalmente suma, sí, sí. sumamente la, la, capaces la, la, las conozco este, he conocido muchas a muchas de ellas cuando viajé a Rosario así que sí súper súper contento con eso este, personalmente soy, estoy muy a favor de, de, de estas sí. políticas uh -huh. eh, así que me pone contento una persona y me pone contento porque la empresa sí. asumió y quiere protagonizar este cambio. Uh -huh. La verdad que es así. Sí, sí, totalmente. Por eso, por algo... Bueno, Grimaldi, que fue quien dio el, el anterior presidente de la, eh, de la compañía, fue el que dio el espaldarazo al equipo de sustentabilidad para que empezaran a así accionar. Es. ¿no? Alberto estuvo siempre comprometido con esto. Y hoy el, el board de directores con el gerente general Mario Castellini, nuestro nuevo gerente general Mario Castellini a la cabeza, también eh, claro. hay un apoyo muy importante y genuino sí. a, a todas estas políticas y movimientos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, te hago una pregunta puntual del área de vale. marketing, yendo a, digamos, el desarrollo de, de la compañía, y me interesa saber cómo estás viendo vos los desafíos que plantea el nuevo. Para el marketing, el nuevo consumidor millennial, Que en realidad muchas de las respuestas las mencionaste con el cambio de marca, ¿no? Sí. El, el, el nuevo consumidor busca otras cosas. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen? Qué pregunta, ¿no? Está buena. Te lo voy a contestar sí. a partir de tres ejes. Voy sí. a ser lo más sintético posible. Porque es verdad que busca distintas cosas? Pero en el fondo busca lo mismo. A ver, qué interesante. El, cliente, el seguro, humildemente, opino y estoy convencido que es un negocio de administración de emociones, Ajá. de gestión Mirá. de las emociones, porque vos el verdadero momento de la verdad en el seguro lo vivís cuando tenés un siniestro y necesitas que alguien te responda, sí. cuando estás en un problema, una crisis, te está pasando algo Tal y necesitas que alguien te es responda. Cierto. Y la verdad que, por supuesto, la tecnología ayuda un montón, acelera procesos los optimiza, existe la inteligencia artificial, existe el machine learning, el deep learning, todas esas, todas esas cuestiones y términos muy importantes que, hoy, que sí. hoy están ayudando mucho las empresas, pero al momento del problema, al momento de necesitar contención, de que alguien te diga qué hacer, dónde tenés que ir, cómo tenés que actuar y que vaya y te, y te acompañe, ¿sí? y por supuesto el momento de la indemnización, siempre es muy importante tener una persona detrás, y yo estoy convencido de que eso va a seguir siendo así. ¿Qué hay otros procesos sí. que cada vez más este, se asignan, eh, quedan en el campo de la tecnología? No sé. Averiguar, comparar, incluso comprar. O sea, la venta sí. online da poquito, pero crece, crece, crece y hay una realidad que va a crecer. Uh -huh. Y el productor se va especializando cada vez más en brindar ese servicio que solo las personas pueden dar y que es Totalmente irreemplazable. Nosotros tenemos sí. mucho foco en eso, por eso permanentemente trabajamos. Digamos, sí. Quien se contacta virtualmente para una compra online, ustedes lo derivan a sí, totalmente. personalmente, bueno. tienen la ubicación geográfica de donde están los productores ¿Qué? y pasa. ¿Cómo, cómo es ese? Claro, qué, qué bueno que traigas eso a la mesa porque el gran diferencial de nuestro e-commerce y lo que realmente sí. representa lo que la segunda quiere hacer hoy de esto de combinar lo mejor de las tecnologías uh -huh. con lo mejor de las personas sí. es, vos podés comprar online sí pero se te asigna un productor de seguros Ajá. y ese productor de seguros cobre el 100% de la comisión tal cual ¿sí? tal cual ¿para que para que te atienda en el momento en, en el que vos claro. lo vas y a más necesitar. allá de todos los desarrollos tecnológicos tiene una persona ¿no? que el momento me encantó hay esto hay nuevas demandas, administración de emociones nuevas demandas, y los productores nuevas... son, son productores y exactamente. productoras exactamente, eh, exactamente. Voy, sigo en la línea de FEMS, Totalmente. que creo que ahí es donde es la mayor Totalmente. complejidad de cómo manejar los términos. Nuestra los y las la PAS la le dan una contención. La productora más grande de la segunda, o el productor más grande de segunda, la agencia de seguros más grande de la segunda, que me factura, es una mujer, que está ¿Ven? en el sur, que se llama Susana Borracer, y tiene toda su familia trabajando con ella, y es una mujer la que lleva adelante esa enorme Fantástico, empresa. Fantástico, que... me encanta. Bueno, la podemos motivo. invitar. Oh, Dale, pasame el dato y le invitamos. Dale, así la conocemos. Martín se acabó puntos. el, el bueno. programa, seguiríamos charlando. Bueno. Eh, seguirá en otra oportunidad, te convocamos de nuevo. Dale, con gusto. Bueno, muchas éxitos gracias. en toda la, la, la epopeya que van a llevar adelante en este 2023. Gracias. No, gracias a ustedes. Un cariño enorme y para todo el grupo. Igualmente, gracias. muchas gracias. Nos vamos, te saludamos. Eh, nos vemos en la próxima edición. Gracias por estar ahí. Chau.